Intervenciones artísticas en el centro de la ciudad, en el microcentro, en algunos puntos comerciales que hemos vivido durante la semana de Navidad y que vamos a ver si continúan. Ojalá, hay un proyecto muy interesante de hacer de la compra una experiencia. Vamos a hablar con Cecilia Castillo, ella es miembro de la comisión directiva de CESIS, desde donde proviene esta iniciativa tan interesante. Cecilia, soy Fernanda, buenos días. Hola Fernanda, buen día a tu audiencia. ¿Cómo bueno, estás? Muchas gracias por atendernos. Estamos muy contentos de que vuelva el arte a las calles. Contanos un poco cómo surgió la idea de hacer esto, que fue en la semana de Navidad. Bueno, mira, realmente fue un año complicado. Nosotros hicimos esta intervención el año pasado en un solo día y este año planeábamos hacer algo más extenso. Y bueno, la verdad que lo organizamos muy, muy rápido, pero los artistas siempre que los convocás, aún hayan estado sin actividad, están dispuestos. Así que organizamos desde el sábado 19 hasta el 23, el día previo a la Navidad, distintas intervenciones en el centro, pensando en esto de convertir a Río Cuarto de alguna manera en un espacio de paseo. Nosotros siempre pensamos no solo en Río Cuarto como eje, sino en Río Cuarto como punto de unión de una gran zona, porque la verdad que nosotros desde el comercio y desde la industria de lo que significa el gran Río Cuarto y todo lo que nos circunda. Bueno, con esto que escuchábamos era canto lírico, ¿hubo otro arte también durante esos días? Mira, en realidad iniciamos con teatro de papel el día sábado. El día sábado nos dedicamos un poquito más a los chicos. Hicimos camillavi cortamos la calle. Después hicimos también una intervención con Carolina Zavala, que canta lírico, pero hizo algunos temas de Disney muy bonitos, vestida de cuasi princesa, y bueno, además una muestra fotográfica que estuvo en la tintorería japonesa. Tratamos de ir todos los días tocando una disciplina diferente. Después se tuvieron peces de hielo en la esquina de la Casa de la Cultura, que Osvaldo Simone nos favoreció con la posibilidad de hacerlo en la vereda de la Casa de la Cultura. Ahí los chicos cantaron, hicieron Peces de Hielo, para quien no los conoce, es un grupo de Río Cuarto que hace un tributo a Joaquín Sabina. Así es. Y la verdad que tuvimos un poquito de miedo por el tema de, bueno, del distanciamiento social, pero la gente está muy, muy concientizada, así que se sentaba con espacios, siempre con su barbijo. Fue una experiencia diferente, pero muy linda. El día siguiente, que fue el martes,
Bueno, en realidad yo había hablado a Daniela Mésola y a Martín Lanfranco, que son, él es artista visual y ella es bailadora de flamenco. Hicieron una intervención en vivo y como la gente empezó a ver esto, me empezaron a llamar a artistas y me llamó un grupo de chicos que hace danza urbana, que la verdad que son espectaculares. Se fueron a buscar la gente haciendo piruetas a la esquina de Tate y a la municipalidad, y la verdad que se llenó de gente y también fue un espectáculo hermoso. Lobo Family o Wok Family, si lo buscan en redes, están los chicos, son extraordinarios. Ellos se sumaron a último momento y por iniciativa propia. Qué bueno. ¿Por qué cuento esto? Porque los artistas están ávidos de tomar la calle y hay muy buenos artistas en la ciudad. Entonces, bueno, aprovechar esa dinámica para hacer un centro atractivo me parece fantástico. Y bueno, y el número de cierre el miércoles fue con el dúo lírico, Milagros Canepa y Gabriel Capelino, que, bueno, a la gente le encanta la ópera, la verdad, hicimos... Milagros se disfrazó de policía en una de las esquinas y apareció de entre medio de la gente cantando. Y Gabriel salió de adentro de un negocio. Lo propio hicimos en Santorini y después el cierre en las escalinatas del CESIS, como corresponde, porque desde el CESIS y la Cámara de Comercio sale toda esta actividad que también está pensada conjuntamente con gobierno. Porque bueno, el desarrollo del centro en realidad tiene que ver con articular todos los actores, Claro. gobierno, privado, como el CESIS. Esto hace que el trabajo sea más fácil. Yo tengo que agradecer también al gobierno porque cortar las calles no es fácil, siempre hay algún inconveniente, pero bueno, gestionando y haciéndolo con buena predisposición, las cosas suceden. La Qué verdad bueno. que los comentarios fueron muy lindos. Sin duda es una experiencia inolvidable porque además es particular esto de que, en el caso de que se pueda, por supuesto, los artistas están camuflados entre la gente. Y bueno, de pronto encontrarte un agente de policía parada al lado que saca un micrófono y empieza a cantar como lo hace Milagros Canepa, es una experiencia que no te vas a olvidar. Contanos a futuro, ¿qué tienen planificado? ¿Replicar esto más veces? ¿Llevar el arte al centro comercial de nuestra ciudad? Y un poco también ha quedado relegado, como tantas cosas, este centro comercial a cielo abierto que está planeando CESIS desde hace un tiempo ya. Bueno, mira, yo ahora voy a hacerme cargo de la gerencia del Centro Comercial a Cielo Abierto y ya empezamos a trabajar firmemente. 2 años que vengo visionando y soñando con esto de la cultura, o sea, no estoy inventando nada, esto en el mundo sucede. A partir del desarrollo cultural y lo urbanístico, uno puede acelerar los procesos de la dinámica del comercio, o sea, aportarle a la ciudad un distintivo. La idea es tener un calendario único, una agenda que a los vecinos les indique y les signifique saber que en tal fecha Río Cuarto se convierte en otro espacio, en un espacio de paseo, en un espacio amigable, donde puede comprar, comer, pasear y disfrutar los espectáculos. No es fácil esto, pero bueno, empezamos y la gente tiene buena respuesta, así que creo que es cuestión de tiempo y de mucho trabajo. Bueno, ojalá Yo la podamos. verdad que le agradezco en particular a Gustavo Sacchetta, a Tilio Lunardi, que bueno, que han creído en mí y me apoyan en esta iniciativa. Y a la Cámara, por supuesto, que es donde se agrupan los comerciantes de la ciudad. Bueno, la verdad es que suena interesantísimo.
Veníamos hablando ya en 2019 para 2020 de este centro comercial a cielo abierto. Ojalá, ojalá podamos ver una experiencia, ¿no? Hacer de la compra y del paseo en Río Cuarto una experiencia. Y este arte que tuvimos ya en Navidad realmente vino a cambiar la cara del comprador, del cliente, porque si bien uno para fin de año renueva un poco esas energías, fue un año dificilísimo. La experiencia de comprar cambió porque hay que cumplir un protocolo y me parece que alimentar esto desde el arte es algo que celebramos. Sí, mira, la verdad que comentábamos con Martina Arriaga y Guillermo Salvatierra que hicieron, les agradezco las imágenes también. Había gente que lloraba en la calle. Qué bueno. La verdad que fue un mimo que necesitábamos, y eso no tiene precio, de verdad no tiene precio. Convertir la ciudad en un espacio de paso y de que te reconforte, pero bueno, también tenemos que trabajar a nivel individual, los bocinazos, Sí. la falta de paciencia. Esto es un trabajo conjunto, no lo va a hacer ni el CESI solo, ni el Estado solo, es de todos. Sin El duda. compromiso este tiene que ser de todos. Sin duda. Cecilia, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a estar atentos a lo que venga con este centro comercial y esas fechas que nos contabas.